Bien, seguimos hablando de las elecciones. En la otra cara, lo anticipábamos en el primer bloque, está con nosotros uno de los referentes en San Martín de los Andes del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Él pertenece al Partido Obrero, es uno de los partidos que compone este Frente de Izquierda y que, lo decíamos recién, ha dado, si se quiere, la sorpresa. Ahora le vamos a preguntar a Camilo si para ellos fue una sorpresa o si era algo que esperaban. Desde hace muchísimo tiempo viene trabajando la izquierda, no solamente en San Martín de los Andes, no solamente en la provincia del Neuquén, sino que también a nivel nacional. Y esto se ha visto en las últimas elecciones del pasado domingo. Antes que nada, Camilo, buenas noches, gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para... Antes que nada, felicitaciones, porque bueno, realmente es importante el número que han obtenido, llegando a los dos dígitos en distintos lugares del país. Y bueno, y en principio conocer cuál es la opinión. Yo decía recién, sorprendente, pero quizá lo hablábamos en la previa. ¿Ustedes esperaban algo de esta manera? Nosotros esperábamos estos resultados, digamos. Vos fijate que en las PASO hace un poco más estábamos peleando el uno, pasar del 1,5%, y ahora hemos tenido una votación de casi de 1,5 millones de votos. Hemos crecido un 60% a nivel nacional. Acá San Martín de los Andes estamos en el 10-11%. La verdad que no, nosotros esperábamos que esto se dé. Porque bueno, creemos que somos la alternativa, digamos, a toda esta dispersión, disgregación y bueno, de rechazo también, un poco de rechazo a los partidos tradicionales, a la política tradicional, ¿no? Así que bueno, creo que los trabajadores han recogido el guante de nuestros reclamos, que siempre los llevamos, ¿no? Lo que nosotros hacemos hoy, las luchas de hoy por el tema, por ejemplo, el tema de la salud, de la vivienda, del aborto, nosotros siempre estuvimos en la calle, siempre estuvimos reclamando, siempre estuvimos luchando por estas reivindicaciones. Así que creo que se abre una nueva fase en Argentina, porque bueno, hemos conquistado 4 diputados a nivel provincial. Así, 4 diputados, digamos, antiimperialistas, anticapitalistas, así que no solo para Argentina, sino que para América, creo que se abre una nueva etapa y una nueva fase para la izquierda, ¿no? Para la izquierda revolucionaria, clasista. ¿Qué es el Frente de Izquierda de los Trabajadores? El Frente de Izquierda está compuesto por 3 fuerzas. La fuerza donde milito yo, que es el Partido Obrero. Izquierda Socialista y el PTS. En San Martín de los Andes hay 2 fuerzas nada más, que es de estas tres, que es el Partido Obrero y el PTS. Los compañeros de Izquierda Socialista no están acá en San Martín de los Andes. Bueno, la verdad que, como te decía, habrá una nueva fase. Hemos tenido comité de apoyo a lo largo y ancho en muchas localidades, pueblitos, ciudades. Así que creo que esto nos abre un nuevo panorama, y que es, digamos, construir el Partido Obrero a lo largo y ancho y en cada localidad, ciudad, pueblito de la Argentina. Vos decías recién que en las PASO ya habían tenido una buena performance, pero esto mejoró. Vamos a centrarnos en el caso de San Martín. Han mejorado y muchísimo. Un 40%. Un 40%. ¿Qué balance hace? ¿Qué pasó desde agosto hasta hoy que la gente se inclinó por votar a la izquierda? Y creo que tiene que ver con esto que te señalaba hace rato. Yo creo que nuestras ideas, porque creo que somos los únicos... bueno, es la izquierda que se quedó en la izquierda, ¿no? Porque vos fijate que el PCR... Hay que decir eso bien. El MST, digamos, el PCR están, digamos, ¿no? Están con la política tradicional, con los partidos patronales tradicionales. Y bueno, el Frente de Izquierda, somos la izquierda que se quedó en la izquierda. Creo que nuestras ideas han calado muy hondo, muy profundo. Y creo que bueno, que ese guante lo ha recogido la sociedad, los trabajadores, y bueno, hoy lo vemos reflejados en las urnas, como así también el asesinato de Mariano Ferrey. Bueno, también, digamos, siempre que corrió sangre, digamos, nosotros también hemos ascendido, hemos crecido, ¿no? Lamentablemente, gracias a la sangre de estos compañeros como Costequi Santillán, como el argentinazo. Bueno, creo que estamos en ese camino, vamos por buen camino,
Y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos, estamos festejando a lo largo y ancho del país. Vos decías recién el guante de los trabajadores, pero sin dudas que si uno hace un análisis, no lo hemos hecho todavía porque han pasado pocas horas de la elección del domingo, pero digo, hay gente, por un lado el voto de los trabajadores, ¿no? El acompañamiento de los trabajadores, sí. Pero creo que hay gente de distintos sectores de la sociedad también, que también son trabajadores, pero bueno, a veces se tira la utilización del término, que están viendo una alternativa a la política tradicional. ¿Eso lo ven ustedes contra el frente? No, por supuesto, no es que somos obreristas, o sea, sabemos que hay muchos profesionales de la salud, ¿no? Y sí, por supuesto que nos han dado su voto, pero sí, creo que, digamos, la mayor cantidad de nuestros votantes creo que está en la juventud y bueno, en las barriadas, en los sindicatos, tanto docentes como de ATE o ATE, ¿no? Sindicatos de los trabajadores, sí, sí. Creo que ahí está nuestro caudal de votos. Hablaste de la juventud. ¿Crees que lo favoreció el hecho de que puedan votar los más jóvenes? Es decir, porque decir que votan los jóvenes hoy, los jóvenes votaban. El de 19, el de 20, el de 21, el de 29 también. Los de 35 siguen siendo jóvenes. Pero el hecho de que puedan votar los jóvenes de entre 16 y 18 años. Mirá, yo creo que sí. Que obvio que nos favorece, porque nosotros siempre tuvimos esta reivindicación de que el voto tiene que ser universal y no puede, no, nosotros decimos que los chicos que votan los 16 años todos tienen que tener, digamos, no el derecho, sino que la obligación de votar. Nosotros lo venimos, esa es una reivindicación de la izquierda, no es fruto, digamos, del kirchnerismo o de los que votaron esta ley. Entonces, sí, para nosotros es más, nos ha servido, digamos, para intervenir. Fíjate, las universidades prácticamente lo manejamos nosotros, maneja la izquierda. Los centros de estudiantes los manejamos nosotros. Así que sí, creo que sí, viene gran parte también de ahí, ¿no? Viene gran parte de la juventud, nuestro caudal de votos. Es más, nuestro partido está compuesto por mucha juventud, ¿no? Hablando de los representantes, el Frente Izquierda de los Trabajadores tiene una metodología, en algún momento lo hemos dicho y lo hemos destacado nosotros en el programa, tiene una metodología de trabajo, particularmente en el territorio de la provincia de Neuquén, sí. En la legislatura, a través de la banca de diputados, que es interesante porque lo habían anticipado que lo iban a hacer durante el transcurso de las elecciones y se está implementando. Contanos un poco de qué se trata para que la gente lo conozca en detalle. Sí, básicamente, digamos, son bancas rotativas. Acá en Neuquén hemos conseguido una bancada, digamos, a nivel provincial y que, bueno, en este momento está el compañero del PTS que es López. Ahora viene nuestra compañera que es Gabriela Supisich, que es de ATE. Son bancas rotativas, digamos, que duran un año, digamos, por cada fuerza política. Sí, nosotros nos manejamos así, o sea, no somos carreristas políticos ni arribistas políticos, como lo son, digamos. Y en las organizaciones de los partidos, en este caso de los que componen el Frente Izquierda, también trabajan de esta manera, ¿no? Con una situación, sí, bastante horizontal, más que vertical. Es más que horizontal, mira, porque por ahí dicen a ustedes le bajan línea, a nosotros no nos baja línea nadie. Nosotros elegimos en los plenarios nuestros representantes. Nosotros, mira, así por decirte muy básicamente, ¿no? Nuestra organización está compuesta por representantes políticos y representante organizativo. El representante político es el compañero que por ahí más, más experiencia tiene, que explica las ideas, ¿no? Explica la prensa. Nuestra prensa nosotros publicamos una vez por semana, que es el periódico nuestro, ¿no? Que es el Prensa Obrera. Una vez por semana, fíjate vos, la injerencia que tenemos en el movimiento obrero, en los sindicatos, pues la publicamos una vez por semana. Creo que somos el único partido que sacamos un material, digamos, pedagógico, digamos, para los trabajadores, para la juventud. Con contenido netamente político, ¿no? Donde, bueno, tenés noticias internacionales, sindicales, estudiantiles, está todo. Nosotros decimos que nuestra prensa es el militante perfecto. Bueno, básicamente eso, o sea, nosotros nos componemos, somos más que horizontales, porque somos revolucionarios. Las cosas las decimos en los plenarios, nos juntamos una vez por semana, discutimos las ideas, discutimos la problemática, por ejemplo, los Martín Sánchez, el tema de la vivienda, el tema de la salud, el tema, por ejemplo, que hayan echado al compañero Ángel González. A nosotros no nos baja línea nadie.
Nosotros somos los que hacemos el partido y los que planteamos en todo caso al comité provincial, que es, digamos, uno de los órganos máximos, cuando tenemos un problema, digamos, que no sabemos cómo darle una salida, lo llevamos a nivel provincial, y si no va a nivel provincial, se lleva a nivel nacional. Funcionamos así, somos una fuerza a nivel nacional. Bueno, el FIT ahora con esta elección de ayer ha demostrado que somos la alternativa por izquierda al kirchnerismo, ¿no? Así que bueno, venimos en ascenso. ¿Y a dónde van? Nosotros vamos a la transformación. El frente de izquierda es la transformación de la sociedad. Nosotros luchamos por un gobierno de trabajadores. Nosotros queremos la transformación. Nosotros no luchamos para que, por ejemplo, Camilo Torres llegue al poder, o para que Pitrola, López, que son nuestros candidatos reelectos, o Del Caño lleguen al poder. Nosotros luchamos para que los intereses de la clase obrera lleguen al poder. Y recoger estos mandatos que recogemos en los sindicatos, el tema del trabajo negro, el tema de los trabajadores precarizados, el tema de la salud que se cae a pedazos, que no hay impuestos, supuestamente no hay. El tema de, qué sé yo, el tema de los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? El tema de la privatización de YPF, el acuerdo Chevron-YPF. Nosotros tenemos un problema y tenemos una salida a esta crisis capitalista. Y bueno, vos fíjate que dentro de esta crisis capitalista es la izquierda, tiene un ascenso que es histórico, nunca había sucedido en Argentina. ¿Crees que, hablaste del acuerdo YPF, crees que lo que ocurrió en los últimos meses con el tema Vaca Muerta, por ejemplo, y las relaciones entre el gobierno provincial y el gobierno nacional también hizo que un sector de la sociedad se incline por la izquierda, que fueron quienes levantaron las banderas quizá de manera más visible en contra de esta situación y lo vienen haciendo hace muchos años? Por supuesto, creo que sí. Vos fijate que en las PASO, Pereira arrasó, digamos, dentro de su partido, ¿no? Arrasó, criticando por izquierda, digamos, al actual gobernador que se alineaba con el kirchnerismo, diciendo Pereira que no estaba de acuerdo, digamos, entre comillas, con el acuerdo este YPF Chevron. Y bueno, hoy lo demuestra que está más que de acuerdo, quiere chevronizar, digamos, quiere la chevronización del país, ¿no? Pereira. En los debates donde estuvo Patricia Jure no se presentaron. ¿Por qué? Porque tienen que dar explicaciones. Vos fíjate que se reunió ayer, hizo una conferencia de prensa con Sovic y con Moyano. Le pregunto a la población, ¿a ustedes les parece que es un candidato de los trabajadores, que va a ser una bancada al servicio de las necesidades de la clase obrera? No. ¿En el ámbito local? ¿Cuáles son las aspiraciones? No te digo personales porque por lo que me explicaste recién, digo, del conjunto, del equipo de trabajo. ¿Hacia dónde van? Nosotros queremos, ahora vamos, nos vamos a presentar en las elecciones que vengan, esta es la de a intendente. Estamos laburando para eso. No vamos a aprovechar, no desaprovechamos ninguna oportunidad, digamos, donde podamos meter nuestros tribunos obreros y socialistas en cualquier estamento del Estado. Así que sí, vamos a presentar batalla, digamos, vamos a presentar con los compañeros del PTS, seguro, que están acá en San Martín de los Andes. Iremos a discutir con los demás candidatos el tema del Cerro Chapelco, el tema de la problemática de la vivienda, que dice, hay familias que no tienen dónde vivir en San Martín de los Andes, el tema de la organización de los barrios, como por ejemplo es el barrio Cantero, donde yo vivo, el tema de Chacra 30, por ejemplo, que los han tirado hoy a los vecinos y hoy se matan entre ellos, sin ningún tipo de urbanización, el tema de la contaminación ambiental, de la degradación ambiental. Nosotros creemos que el presupuesto que maneja el municipio tiene que estar al servicio de las necesidades de los trabajadores, de la población laboriosa. Las puertas están abiertas, lo hacemos siempre, bueno, damos la posibilidad de que todos puedan expresar sus ideas y bueno, y si van a tener o van a presentarse como alternativa de cara al 2015, sí. Seguramente estaremos hablando. Camilo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Camilo Torres, él es referente en San Martín de los Andes del Partido Obrero que compone el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con una elección interesante, no solo a nivel nacional, sino que también en la provincia del Neuquén y aquí en San Martín de los Andes.